¿Qué hay, amigo? Hoy estoy caminando para una torre y creo que me toma media hora la torre donde se ven todos los Alpes. Hoy es un buen día, un hermoso día. Vamos caminando. Ahí si se fijan los árboles de la mitad grande. Y vamos. Ahora he hecho una paradita para descansar, ya que es una subida y entonces también el frío, y para mostrarle lo bonito de lo que son los bosques suizos. Hay un pequeño canal donde baja el agua, a ver, aquí, y corre hacia aquí, por debajo, ahí no se nota casi. Y también quiero mostrarle ahora mismo que hacen 2 grados y no sé si se pueden fijar. A ver dónde. Cambio de cámara. Si se pueden fijar, ahora mismo hay 2 grados y miren las hojas que están totalmente congeladas. Son aquí. Son totalmente congeladas porque hacen menos 2 grados y ya ese punto del agua sí se congela. Ahora llegué al punto que hay que subir unas escaleras. Miren qué bonito aquí. El canal, que no sé si se vio ahorita, pero ahora sí. Viene desde ahí arriba. Y ahí va. Y ahora vamos a las escaleras. Desde aquí proviene el agua que baja por todo el canal, baja aquí y baja hacia aquí. Entonces es lo que forma el canal del agua que baja por aquí abajo, que vimos ahí hace un momento. Otra cosa interesante es que esta agua es posible tomarla, ya que cuando no se puede, mayormente tienen un pequeño cartel que dice que no se puede, pero esta agua es potable y tú la puedes tomar sin problema. Tengo que seguir caminando hasta las siguientes escaleras, que son esas, y subir. Si se fijan aquí, que está todo congelado, ejemplo, aquí, bueno, hielo, hielo. Y nada, vamos. El lugar ya no queda muy lejos de acá. Está hacia ese lugar. Si se fijan allá, un puesto de cazador. Y nada, quiero ir a mirar y después retomo mi camino. Allá. Vamos, que este camino está bien difícil. Bueno, es una vista bien oculta. Así cualquier animal que encuentra son fácil, son presas fácil. Aquí arriba.
y nada, subir. Y aquí está. Aquí es la vista. Ese era mi camino. Hacia ahí. Y esta es la vista donde ellos miran. Muy bonito. De verdad que sí. Aquí, aquí. Se mira al fondo. Y nada. Ya es hora de bajar. Vamos. Pero es un lugar espectacular ahí arriba. Cierto que sí. Vamos. Nada mejor que encontrar el sol ya. Porque se fijan como estaba hacia abajo. No se veía, pero ahora ya llegué a un punto muy alto y bueno, se nota ahí. Sigo caminando, no creo ya que me falte mucho para llegar al lugar, pero oh, ya lo veo. Voy a enseñar una pequeña foto o un video. Volteo la cámara y volvemos. Y aquí está el lugar. Todavía me falta subir la escalera, pero este es el lugar que le quería mostrar. De donde se ven los Alpes suizos, y el clima está demasiado perfecto. Ya solo me faltan las escaleras. Miren, parece que alguien hizo esto, un hongo, pero este es la madera que está pegado y muy bonito. Aparte el lugar que se ve hermoso. Se ve muy bien. Y vamos hacia arriba ya. Ya es tiempo. Aquí está, mire. Qué hermoso. Todavía me falta subir. Otra de las cosas que le quería decir es lo que siempre hay. Aquí hay muchos lugares donde uno visita que siempre están para hacer fuego. Donde las personas pueden venir y compartir. Aquí hay otro más. Y este, bueno, es uno pequeño. Anteriormente había madera que uno podía tomar, pero por el momento no veo, y creo que también uno puede buscar por sí mismo en el bosque. Hay muchos árboles secos en el cual uno puede tomar y hacer el fuego. Y nada, vamos a subir hasta el final. Aquí es una foto de lo que dicen los animales que no podemos encontrar aquí. Desde un zorro hasta un pájaro carpintero y un pequeño lago que hay, esa rana y la flora y la fauna. Solo es eso, la flora y la fauna. Vamos. Y ya llegué a lo que es la cima. Estoy en la cima, me tomó alrededor de 5 minutos todas las escaleras, pero llegamos. Aquí habla, voy a voltear la cámara. Si se fijan, aquí muestra el año de su construcción. Según había leído en internet, fue en 1905, pero la construcción en sí, en hormigón, fue en 1974. Y estos son. Aquí se deberían ver los Alpes. Lo único que, como todavía hay mucha niebla
o la nieve que cae en esos lugares no se notan, pero si se fijan, aquí muestras los lugares que están hacia allá. Hay más esto, el mapa de Suiza con sus cantones, no acuerdo bien cómo se dice en español. Y nada, esa es la vista. Aquí muestra las otras montañas. Son estas. Y hacia aquí hay más. Aquí las que están hacia ese lugar. Y todavía. Es una ronda completa. Bueno, si se fijan, hacia allá. Todo lo que está hacia allá, hacia ese lugar y el pueblo. Sí. Ahí, aquí, esa es la prisión. Y bueno, creo que hacia ese lugar, por ese lugar aquí vivo yo. Y el castillo donde estábamos del video anterior, donde dije que iba a venir hacia aquí, hasta ahí arriba. Y miren el clima de hoy, qué bonito. Y espero que lo disfruten. Chao, hasta la próxima. No olviden suscribirse y darle like.